Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, acá ya me indican que el audio está ok, que todos pueden escuchar bien. Bienvenidos todos a este evento nuevamente, a este seminario que vamos a tener el día de hoy, martes, martes 13 de junio, ¿bien? 21 a 30 horas, como todos los días martes, tenemos esta sesión que se especializa en lo que es resumen económico y oportunidades de inversión, donde vamos a estar hablando de diferentes instrumentos. Tenemos algunos que son los protagonistas de la noche, como las acciones de Honeywell, Johnson & Johnson y Caterpillar. Pero igual vamos a estar viendo bastantes instrumentos más. Y también tenemos sesiones, seminarios virtuales organizados por New Capital los días jueves. En el caso de los días jueves, siempre tratamos algún tema particular y vamos a estar tratando todo el tema del dólar, según lo que ocurra el día de mañana, vamos a estar hablando un poco entonces de las consecuencias y de qué se puede esperar a largo plazo, bien, de acuerdo a lo que se diga el día de mañana o se haga, ¿sí? Bien, el día de hoy entonces les comento que vamos a tener un resumen económico y oportunidades de inversión. Les quiero contar más o menos, porque estas sesiones tienen una estructura bien marcada. En este caso vamos a empezar unos 5 minutos hablando de una presentación, donde yo les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo ahora, justamente explicarles de qué se trata estos eventos, ¿sí? Explicarles qué es lo que vamos a hacer. Bien, presentarme yo misma también. Mi nombre es María Emilia Jiménez, para aquellos que no me conozcan. Soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, soy coach de trading, es decir, que enseño trading, enseño a que cualquiera de ustedes que quiera decida convertirse en trader lo pueda hacer, ¿sí? Con mi acompañamiento. Y también soy swing trader, que es muy fácil como a nivel operativo. Después, ¿cómo va a continuar este encuentro? Vamos a tener unos 5 minutos más donde vamos a hablar de las principales noticias que se vienen dando en la semana o las principales que han ocurrido durante el día de hoy y que se espera también para el resto de la semana. Luego de hacer este análisis, que va a ser bastante breve, son apenas unos 5 minutos que hablamos de los principales eventos o noticias, vamos a tener unos minutos más para hablar de oportunidades de inversión. Estas oportunidades de inversión vienen de la mano de los eventos, porque cuando uno analiza el evento,
o los posibles eventos, los posibles resultados, puede más o menos hacerse una idea de cuáles podrían ser las oportunidades de inversión más atractivas para poder tomar entonces esas posiciones, ya sean compradoras o vendedoras. Después vamos a estar hablando del mercado de acciones, vamos a analizar las tres que tienen ahí en pantalla, les reitero, Honeywell, Johnson & Johnson y Caterpillar. Después vamos a tener unos 15 minutos más donde vamos a estar hablando del mercado de Forex, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos pares que hemos estado siguiendo durante la semana, vamos a dar algunas señales de inversión sobre Forex también. Y por último, vamos a tener un bloque de 5 minutos, perdón, donde ustedes van a hacerme todas las preguntas que deseen, las preguntas que les surjan, dudas que hayan tenido con respecto a este seminario, o cualquier duda sobre trading o sobre el mercado, ¿sí? Y por supuesto, la pregunta que ustedes deseen hacerme la van a hacer a través del chat que tiene esta aplicación, este programa, ¿sí? Que lo tienen todos disponible a ese chat. Y todas las preguntas que ustedes realicen, yo las voy a ir contestando, respondiendo en vivo. Así que vamos a ir comenzando, por supuesto. Vamos a comenzar con el tema del resumen de las principales noticias, ¿sí? Para esto voy a pedir, por favor, que me faciliten la pantalla. Así vamos comenzando. Listo. Veo que ahí ya tienen la pantalla habilitada. Genial, entonces. Bien. Bueno, acá tienen mi foto, mi nombre, como les decía recién, María Emilia Jiménez. Estos seminarios son organizados por New Capital, ¿sí? Acá tienen todos mis datos. Acá tienen mi canal de YouTube, María Emilia Jiménez. Mi mail, emijiménez14@gmail.com, mi Facebook personal y mi fanpage, ¿sí? Que después ya se las voy a ir mostrando. Bueno, vamos a comenzar haciendo el resumen de los principales eventos que hemos visto el día de hoy, que han estado sucediendo en estos últimos días y que pueden llegar a repercutir en el transcurso de esta semana, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar esa información? A través del boletín informativo, que es un reporte diario que incluye New Capital a todas las personas que deseen obtenerlo, por supuesto. Este es el día del día de hoy, 13 de junio del 2017. Les muestro rápidamente de qué se trata un boletín para aquellos que nunca han visto uno. Tiene una primer parte que habla de la introducción, donde nos da algunas noticias relevantes de la jornada. Después tiene un calendario económico donde nos da los principales eventos a nivel fundamental del día, ¿sí? Porque nosotros sabemos, en realidad para los que conocen el calendario económico, que los datos de eventos son un montón. Hay muchos eventos fundamentales por día, pero no todos son relevantes, no todos son importantes. Entonces acá ya se les hace un resumen para que sepan en qué eventos deben concentrarse, ¿sí? No estamos diciendo que sean eventos de alto impacto o que generen volatilidad, pero sí son eventos que son importantes para analizar la economía en el largo plazo. Después tenemos una sección de un breve resumen de cómo está el mercado de commodities en general. Acá tenemos cómo está el mercado de divisas y por último, cómo está el mercado de acciones. Luego de todos estos resúmenes, pasamos a la parte del análisis puntual sobre 15 instrumentos en total que son los que se analizan a diario. En este caso, todos los días se analizan los 15 instrumentos, de los cuales 3 son commodities o materias primas, 6 son divisas y otros 6 son acciones. Siempre se muestra un gráfico en 4 horas, ¿sí? El gráfico siempre tiene algunas señales de inversión para que ustedes puedan realizar esas compras o ventas. Hay un análisis sobre el instrumento en cuestión, en este caso es el oro. Ese análisis son a base de datos fundamentales, bien sobre noticias que repercuten sobre el instrumento. Y en el último párrafo siempre
están las señales de inversión. En este caso, muestra el resultado de una señal previa de venta, esa flechita bajista. Esa venta fue propuesta en boletines anteriores al precio 1.264,67 y al momento en el que se mostró este boletín, a la mañana, el precio ya iba con un recorrido de 525 pips de ganancia. ¿Sí? Como ven, en este caso hay otros que también muestran los resultados, o algunos que dicen, puede comprarse a tal precio o venderse a tal otro. Por ejemplo, el café puede comprarse a los 129,96 y puede venderse a los 124,56. Bien, de eso entonces se trata este boleto. Bueno, ya que les he mostrado de qué se trata, vamos a ver efectivamente los eventos que son interesantes para esta semana. El primero y el más importante de absolutamente todo, y que está causando bastante interés por parte de los inversores, es la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con respecto a su política monetaria? ¿La va a mantener? ¿La va a cambiar? ¿Qué va a pasar? Bien, porque se han estado, hay bastantes especulaciones con respecto a eso, y la mayoría de los inversores consideran que las tasas de interés que actualmente están en 1.0 o el 1%, van a subirse mañana a 1.25. ¿Por qué motivo? Y porque ya la inflación de Estados Unidos está muy cercana al 3%. ¿Sí? O sea, está subiendo y ya está más cerca del 3% que del 2%. Entonces, como está pasando esto, se espera que se suban las tasas de interés para que la inflación no se dispare a niveles que sean nocivos. Recordemos que las inflaciones altas son muy malas para el... Ahora, una inflación que es dentro de todo baja, estable, no es mala, al contrario, es saludable. Entonces, los inversores están todos ansiosos y aguardando lo que va a ocurrir el día de mañana, 14 de junio, cuando la Reserva Federal dé los datos de la nueva tasa de interés, que puede ser 1%, que se mantenga, o puede ser 1.25, es decir, que la suba. Y todo eso, por supuesto, va a repercutir con respecto a cómo va a evolucionar la economía estadounidense en el largo plazo, ¿sí? El dólar, en realidad. De acuerdo a lo que ellos hagan, va a ser el futuro que tenga el dólar. Acá me pregunta Felipe. Hola, Emilia. Justo te quería preguntar eso. ¿Es probable que suban las tasas por las condiciones actuales? Claro, exactamente. Por lo que decíamos recién. La inflación ya está dando señales, indicios de que la tasa debe subirse. Esa es la situación actual, justamente. El mercado de empleo se ha recuperado muchísimo. La tasa de desempleo está en 4.3, 4.4, que es un desempleo bajísimo. Entonces, ya el empleo ha logrado un número tan bajo que ya es momento de cambiar las cosas. ¿Sí? O sea, a nivel económico, la moneda dólar ya está necesitando un cambio porque los indicadores económicos ya están mostrando indicios de que la economía está tomando otro camino. Entonces, si la Reserva Federal no cambia, a largo plazo le termina haciendo daño al país. ¿Sí? Si la Reserva Federal decide no hacerlo, tendrá sus razones, pero me parece que ya es necesario que lo haga porque la economía está tomándose en otro camino distinto, donde ya la política monetaria acomodaticia ya no sirve. O si se continúa, va a generar efectos adversos, como una posible recesión a futuro. Entonces, me considero, y no solamente yo, sino varios expertos, ¿sí? Porque uno lo ve en las páginas de internet, o las páginas sobre finanzas y economía, que la opinión es esa en general, ¿sí? Dice Felipe, es por eso que el oro ha venido bajando. Claro, exacto, muy bien Felipe. Si has estado en seminarios anteriores, siempre hemos indicado que cuando el dólar sube, el oro baja. ¿Sí? Y no es casualidad que el dólar viene subiendo, ya ha subido, y el oro ha caído. ¿Por qué ha subido el dólar? Porque el mercado ya sabe, o da por descontado, de que la tasa de interés va a subir. ¿Sí? El mercado ya fortaleció el dólar. Así que ojo con mañana. Mañana puede ser que el dólar caiga un poco,
porque el mercado ya dio por descontado el efecto de la suba de tasas. O puede ser que el mercado se dispare porque en el largo plazo tasas más altas implican dólar más fuerte, ¿sí? En el largo plazo. Bien, acá me preguntan el dólar cómo queda. Bueno, recién respondimos justamente eso. Dice, al subir ese 0.25, ¿el dólar se fortalece? Porque la subida pasada pasó lo contrario. Claro, pasó eso, Francisco. El mercado dio por descontado. Eso es lo que tiene un evento fundamental. El evento fundamental no es un momento de paz y tranquilidad. Es un momento de locura. Y en la locura, las cosas arrancan para cualquier lado. La lógica dice, la lógica económica, el fundamento económico. Y estoy hablando de contenidos que uno aprende en la universidad, por ejemplo. Cuando una tasa sube, la moneda tiende a subir en el largo plazo, ¿sí? Pero cuando ya ha subido, el mercado suele dar por descontado y hace el movimiento contrario. Eso fue lo que sucedió y lo que estaba explicando recién. Por eso es que cayó. Pero en el largo plazo sube, ¿sí? Que es el movimiento que realmente se espera. Lo otro es simplemente especulación. Acá me pregunta Eric Rado si la subida de tasas del día de mañana va a generar oportunidad de compra de ETF de oro. En realidad, el oro, mientras el dólar sube, el oro tiende a bajar. No es por eso, no es casualidad que el oro tenga la tendencia bajista. Acá vemos el oro. ¿Sí? Acá se dio una señal de inversión en venta. ¿Sí? Y el precio cayó un máximo de 570 pips. ¿Sí? Recordemos que estas señales son intradiarias o para scalping. ¿Bien? Les recuerdo eso. Esta es una señal que se dio en el boletín. Si lo vemos acá, así iba el oro cuando se publicó el boletín el día de hoy a la mañana. Y así va ahora. Después subió un poquito, por supuesto, hizo un rebote, pero hizo una linda caída interesante para un intradía bien poderoso a nivel PIX. ¿Sí? Entonces, este es el evento más importante de la semana, es el más esperado. Por supuesto, hay otras cosas, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Donald Trump, sobre las regulaciones con respecto a la industria manufacturera, ¿sí? Y todos los procesos que él está generando bajo su gestión, todo lo que viene ocurriendo con respecto también a Trump y las elecciones, el problema que hay con Rusia, las filtraciones, ¿sí? También estuvieron bastante castigadas durante estos días las empresas tecnológicas en Wall Street, hubo caídas. Habíamos hablado un poco de eso en seminarios anteriores, que el mercado tiene nerviosismo y lo primero que se afecta son las bolsas. Recuerdan que habíamos dicho que las bolsas iban a tener retrocesos. No dije que íbamos a tener caídas ni que íbamos a tener crash. No, pero sí va a haber movimientos de descarga porque la tensión hace caer las bolsas. Y fue eso justamente lo que pasó. Las acciones tuvieron caídas, no todas, pero la mayoría las tuvo. Y las bolsas estuvieron en rojo en sus resultados. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de inversión que vamos a tener con respecto a esto? Vamos a centrarnos mucho en el oro, en el dólar, ya aparte también en las acciones, y sabemos que el dólar en el largo plazo va a subir, significa que las acciones en el largo plazo van a caer. ¿Y por qué digo en el largo plazo? Porque hay algo que deben entender todos los que hacen trading, que un país cambie su política monetaria es para cambiarlo a largo plazo. ¿Cuándo fue que Estados Unidos puso las tasas bajas? En el 2008, después de la crisis. ¿Cuándo es que las sube? En el 2017, 9 años después. ¿Sí? O sea que durante 9 años se persiguió un objetivo monetario, un objetivo económico. Y durante 9 años se mantuvo una tendencia en los índices bursátiles, una tendencia en el dólar, una tendencia en las acciones, una tendencia en el oro, largo plazista. Entonces, todas estas modificaciones son para el largo plazo. En el corto plazo o en la inmediatez, es especulación pura.
Pero lo que importa realmente es cómo va a estar el largo plazo después de estos movimientos. Porque son movimientos con ese objetivo de generar cambios en el largo plazo en la moneda o en la economía del país. Sepamos que el mercado ya sabe y da por sentado que las tasas van a subir. Puede ser que el dólar tenga una caída porque dé por descontado. El tema es que el dólar recién está empezando una tendencia alcista. Entonces, eso también puede dar fuerza a nivel técnico por la inercia que tienen los inversores de que el dólar suba, ya que el objetivo a largo plazo es que el dólar se fortalezca con este cambio de política monetaria en el caso de que se haga, ¿sí? Pero recuerden que la parte del fundamento es un momento netamente especulativo, ¿sí? Donde no se sabe qué puede llegar a pasar, porque la gente reacciona de forma abrupta, de forma histérica, podemos decir. Hay una estrategia que yo enseño en mi curso que es específica para la especulación. Cuando ustedes ven que se está generando mucha masa de inversores que no saben para dónde ir, hay una estrategia espectacular que sirve para seguir la masa, ¿sí? Y esas son estrategias exclusivas de eventos fundamentales que tienen mucha volatilidad. Así que para aquellos que quieran aprender, por supuesto yo les puedo enseñar a invertir justo en los momentos en los que se publica un dato de interés. ¿Sí? Estas van a ser entonces las oportunidades de inversión que podemos tener en el largo plazo. Vamos a pasar a analizar las acciones que teníamos para el día de hoy. Vamos a buscarlas acá en la plataforma. Teníamos a Honeywell, teníamos a Caterpillar y a Johnson & Johnson. Estas acciones ya las habíamos venido siguiendo en los boletines, sobre todo a Johnson & Johnson y a Honeywell. A Caterpillar no tanto, hacía bastante que no las seguíamos en el boletín, pero podemos ver ahora cómo está andando, cómo está moviéndose, para ver si podemos dar alguna señal con respecto a esta acción. Vamos a empezar con Honeywell. Voy a borrar estas líneas. Acá tenemos. Honeywell la tenemos en un máximo, máximo, máximo. Es más, el día de hoy hemos trabajado Honeywell. Me parece, a ver, o el día de ayer. Sí, el día de hoy me parecía que la habíamos trabajado. Y dejamos dos señales de inversión. Una para compra a los 134,99 y una para venta a los 131,43. ¿Sí? Se está esperando con bastante expectativa a esta acción. Y recordemos que si el dólar reacciona hacia el alza, lo más probable, perdón, es que la acción caiga en el largo plazo. Y si llega a romper este nivel de precio, llegando al punto de la flecha, que es el precio que dijimos recién acá en el boletín, que era de 131,43, podemos hacer ventas en esta acción y ponernos ya cortos para unos movimientos bien interesantes hacia la baja. ¿Sí? Bien, estas son entonces las señales de inversión que vamos a dejar para este instrumento, esta acción, teniendo en cuenta que dicha acción está en una tendencia sumamente alcista, está en máximos, está dando formaciones muy interesantes en el nivel de máximo, y siempre se espera de que hay una regla básica en el mercado, todo lo que sube tiene que bajar, y todo lo que baja tiene que subir, por lógica, y eso ha pasado con muchas acciones que han tenido caídas en estos últimos días, no caídas muy, muy abruptas, pero caídas al fin, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta eso y que aparte una posible subida del dólar, una subida del dólar, va a generar en el largo plazo caída en los índices bursátiles y en las acciones, por supuesto. Vamos a ver Caterpillar. Esta señal la habíamos dado hace tiempo, así que la vamos a borrar, se ha quedado viejita. Y vamos a concentrarnos en las estructuras actuales que tiene el mercado ahora. A ver, tengo una pregunta de Franco. Dice, hola Emilia, el mercado del rubro tecnología cayó fuerte.
¿Sabes el fundamento? ¿Alguna oportunidad sabrás? Sí, es justamente por lo que habíamos venido hablando en boletines anteriores, Franco. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. El mercado estaba con mucha incertidumbre, ¿sí? Estaba en máximos. Y el tema de que se avecine la decisión de la Reserva Federal pone en alerta a los inversores, ¿sí? Y a veces los inversores, como suelen tener perfiles parecidos, directamente atacan a un rubro en particular. El rubro tecnológico, por supuesto, se ve muy afectado con posibles subas del dólar, ¿sí? Sobre todo ese tipo de rubro. Y también por el tema de, bueno, todo lo que es la globalización y demás, y cómo afectaría un dólar fuerte a todo eso. Es como que el sector tecnológico es el que está al frente de todo ese mundo, ¿sí? Pero ha sido justamente por eso, que ya lo veníamos conversando ya hace tiempo, va, no hace tanto tiempo, pero hace unos encuentros anteriores, de que un mercado con incertidumbre, con miedo, es un mercado que cae. Es eso lo que ha ocurrido. Y en este caso, este sector ha sido el que ha tenido el castigo, ¿sí? Para la acción de Caterpillar, vamos a dejar unas señales de inversión, más o menos por ahí. Vamos a establecer las flechitas de compra para saber que si el precio sube, compraríamos. Y para saber que si el precio cae, venderíamos. El tema es que una compra a este nivel es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos en máximos. El precio está muy sobrecomprado. Y además, que está muy sobrecomprado, estamos en mercados que se pueden tornar inestables con la subida de mañana. Entonces, las compras por ahí no serían lo más indicado. Si se da la compra, pueden comprar, pero pueden hacerlo por muy pocos pips. Es decir, scalping. A lo mejor 10 pips, 5 pips y ya nos vamos. ¿Sí? O si no, directamente no hacerlo, porque es muy riesgoso. Bien, cada uno, por supuesto, decidirá de acuerdo a su perfil. Si hay personas que les gusta y que se sienten cómodos con scalping de muy pocos pips, lo hacen. Si hay personas que no tienen experiencia en esta forma de tradear, no lo hacen. ¿Sí? Depende de la experiencia y la personalidad de cada uno. En este caso, la compra sería a los 107,22. Y las ventas a los 102,09 para la acción de Caterpillar. Vamos a ir a la acción de Johnson & Johnson, que en realidad ha estado subiendo bastante esta acción. Yo la venía siguiendo, pero se ha disparado. Acá la tenemos. Esta es la última señal que yo vi. A ver, fue más o menos, habrá sido el día 23 de mayo, más o menos. Sí, a finales de mayo. La acción de Johnson & Johnson. Si buscamos algún boletín de mayo, a lo mejor lo vemos. A ver. Un momento. Boletín de mayo. Esperemos tenerla, Johnson & Johnson. Porque la hemos estado siguiendo. Y les quiero mostrar, si es que lo encuentro, algún boletín en el que hayamos analizado esta acción, no, el 23, no, para que vean el momento exacto en el que dijimos que iba a ser la posibilidad de compra o la posibilidad de venta. Petrobras, Google, Facebook, no. A ver, el 25. Porque la verdad no recuerdo en qué fecha. Acá dice Carlos, el mercado ha estado complicado en estos días, no le ha ido bien, seguirá los consejos. Bueno, ojalá que te empiece a ir mejor. A ver, el día 22. Busco unos días más y si no seguimos, porque tampoco quiero perder tanto tiempo buscando esto. Después, de última, lo pueden buscar ustedes tranquilos en sus boletines y comprobarlo.
Busco un día más y listo. Igual lo que importa es el efecto de la señal, ¿sí? Que en este caso se dio una señal alcista, se dio una señal bajista, y la que realmente tuvo, no me encontré, y la que realmente tuvo efecto fue la señal alcista. Y en este caso se dio una posibilidad compradora, muevo porque las flechitas se mueven, ¿sí? La oportunidad compradora fue a los 128,41 y la oportunidad vendedora fue a los 125,80. El precio rompió, cumpliendo nuestra previsión, se hizo la compra acá, la venta nunca se dio porque el precio nunca rompió. Y a partir de ese rompimiento en Johnson & Johnson, que es una acción que veníamos siguiendo, el precio ha subido un total de 438 pips. ¿Sí? Entonces ahí vemos el efecto de una señal que se ha dado, y ha tenido este resultado. ¿Sí? Actualmente Johnson & Johnson se han disparado tan rápido que no tenemos estructuras para dejar ahora ya una señal. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que la señal que hemos dado anteriormente tuvo su efecto. En realidad podríamos dejar una señal, pero solo una vendedora, no una compradora, por una cuestión de estructura. Podríamos hacer una venta más o menos por ahí, a ese precio. A ver, muevo la flechita. En el caso de que se generen ventas, que se generen caídas en los instrumentos, en las bolsas, por el día de mañana y lo que pase a largo plazo, podemos hacer una venta a los 129,69. ¿Sí? No voy a dejar compra, primero por falta de estructura y por precio sobrecomprado, que es bastante riesgoso, sino que nos vamos a concentrar en un posible retroceso del mercado. Bien, vamos a continuar ahora, vamos a ver un poco del mercado Forex. Vamos a ver cómo se viene comportando. Este es el euro dólar. Un instrumento que hemos analizado el día de hoy en el boletín. Les voy a reiterar los posibles puntos de compra o de venta. En el caso con el euro dólar podemos comprar a los 1.12.382 y podemos vender a los 1.11.646. Siempre y cuando haya rompimiento antes. Como mañana viene un evento fundamental muy importante. A ver, acá me preguntan, ¿dónde puedo descargar el programa para obtener estos gráficos? Les voy a mostrar a todos, miren, ya que estamos, les muestro. Vamos a entrar a la página de New Capital. Y además tengo un video explicativo. Miren, este es mi canal de YouTube. ¿Sí? María Emilia Jiménez, me pueden reconocer por este fondo y por estas fotos. He subido un video que se llama cómo instalar y cómo usar el MetaTrader 4, el MT4, que es justamente esta plataforma. En este video les va a explicar cómo ingresar a la página de New Capital, desde dónde van a solicitar la cuenta demo. Les muestro, porque después de que ustedes solicitan esto, les llega un mail. Les muestro cómo ingresar la información que les llega al mail y cómo instalar esta plataforma. Y además les enseño brevemente cómo usarla. Les enseño qué significa cada uno de estos botoncitos. Les enseño cómo cambiar el formato ¿cómo se llama? Del gráfico, ¿sí? Cómo añadir perfiles y demás. Cómo hacer las órdenes de compra o órdenes de venta. Les muestro bastantes cosas con ese video, ¿sí? Justamente por eso se llama cómo instalar y cómo usar el MetaTrader 4, ¿sí? Así que los invito a todos a mi canal de YouTube. Acá les copio en el chat la dirección para que ingresen. Y les muestro ahora brevemente en la página de New Capital, que también se las dejo. Es más, acá en el video voy a entrar rápidamente, pero le voy a sacar el audio. ¿Ven? Está ahí entonces el video, y acá está el link, ¿ven? Link para descargar la plataforma. Acá está el link, que es esta página a la que acabo de ingresar ahora. ¿Sí? Así que los espero entonces por mi canal
para que vean este video y tranquilamente puedan saber cómo hacer para utilizar la plataforma también. No solamente instalarla, sino saber cómo usarla. Bien, ¿qué tienen que hacer acá? Escribir nombre y apellido. Acá tienen que buscar el código de teléfono según su país. Escribir el teléfono, escribir su correo electrónico. Presionan el botón suscríbete aquí. ¡Epa! ¿Qué sucedió acá? Presionan el botón suscríbete aquí y automáticamente les va a llegar un mail. Y ese mail les va a dar el usuario y contraseña que ustedes deben ingresar cuando ya descarguen esta plataforma. Y en ese mail también les va a aparecer un botoncito que diga haga clic aquí para descargarla. Cuando ustedes hacen clic ahí, descargan el archivo ejecutable y automáticamente instalan la plataforma en su computadora. O sea que desde ese mail hacen todo. Instalan y tienen el usuario y contraseña de ustedes personal para su cuenta demo. La cuenta demo es una cuenta de demostración, ¿sí? Una cuenta con dinero virtual. Es una cuenta para aprender a invertir. Ustedes van a ir aprendiendo, van a ir utilizando las señales que les demos en los boletines, ya que les decimos en qué punto comprar y en qué punto vender. Así que pueden aprovechar esa información para hacer sus propias entradas e ir experimentando cómo les va con este mundo del trading. Y para que tengan el boletín y lo puedan utilizar, bajan un poco más en la página y acá tienen este formulario para solicitar el boletín de forma gratis. ¿Bien? Tienen que completar nombre, apellido, teléfono, email, país de residencia, presionar que sí, que quieren recibir el boletín de forma diaria en su mail, le dan a enviar y automáticamente quedan suscritos. Al quedar suscritos significa que todos los días ustedes van a recibir este boletín en su mail. Es de forma gratuita. Todas las personas que quieran acceder al boletín lo pueden hacer. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces un poquito del mercado de Forex. Así que nos quedó pendiente esto. En el caso del euro dólar, les estaba diciendo que el día de mañana puede haber movimientos muy abruptos. Puede que el precio haga esto. Suba, baje, vaya, venga. Y se ponga un poco loco. Vamos a operar solo a los rompimientos. Pero si mañana operamos, tenemos que ser ultra rápidos. Si ustedes no son rápidos, van a perder. No quiere decir que sí o sí vayan a perder, pero tienen muchas posibilidades de perder cuando en mercados rápidos operan lento. Si el mercado se pone rápido, hay que operar ultra rápido. Si no tienen esa experiencia, entonces mejor no lo operen. ¿Bien? Esa es mi observación. Hay que ser muy rápido, son operaciones tipo scalping, pero scalping de minutos. A lo mejor en un minuto ya abren y hicieron la operación y tienen todo listo. ¿Sí? Pero no se duerman, no se tarden, porque eso les va a hacer nocivo. ¿Sí? Esa es mi recomendación para días como mañana que tenemos estos eventos tan interesantes. La libra dólar sigue con un movimiento bastante inestable. Hemos dejado orden de compra a los 1.27882 y orden de venta al 1.26256. Miren qué interesante lo que pasó con el dólar canadiense. Esta señal también la habíamos dado en el boletín. Esta señal seguramente la debo tener. A ver, en algún boletín como el día 8 del 6. A ver. Esta seguro la debo tener. 8 del 6. Así les muestro el potencial que tuvo esta señal. Acá está. ¿Ven el día 8 del 6? Habíamos dejado una orden de compra acá, ¿sí? A los 1.35649 y una orden de venta ahí a los 1.34224. ¿Ven? Ahí ven la estructura. Y acá se dio. ¿Ven? Acá estaban las señales. Acá y acá. El precio no se fue hacia arriba, sino que se fue hacia abajo. ¿Bien? Y acá ven, ahí respondo la pregunta que me hicieron, cómo desde el punto de venta el precio nos dio una ganancia, y que por el momento sigue la ganancia, de 210 pips de recorrido, un montón. Acá me pregunta, Francisco, ¿a qué se debió la caída tan abrupta que se dio? Todo es relacionado con el petróleo.
todos los inconvenientes que hay en torno a la superabundancia y a las reservas de petróleo, recordemos que el canadiense está íntimamente ligada al petróleo. Entonces, lo que le pasa al petróleo y al mercado de esta commodity, automáticamente se ve afectada esta moneda. ¿Sí? Acá me pregunta Felipe, consulta del mercado de acciones. ¿Su recomendación de Johnson y Johnson es por fundamental o técnico? Por ambos. Y por sentimiento. Yo las recomendaciones que doy siempre uno todo. Técnico, fundamental y sentimiento. ¿Mm? Recordemos, el sentimiento de mercado y el fundamental nos dice a dónde va a ir el precio en el largo plazo. Simplemente nos dice a dónde. El técnico es el que nos dice dónde entrar. El fundamental no te dice dónde tienes que entrar, te dice a dónde va a ir el precio, nada más. Por una justificación, por un fundamento. Pero no te dice dónde. El técnico es el que te dice, acá entra, acá compra, acá vende. Si vos unís todo, podés tener un panorama bastante bueno. En un minuto se vio como una vela bajista inmensa. Claro, por una publicación de información. Exactamente. Así es. El dólar mexicano también, miren acá, con gusto, Felipe. Acá también habíamos dejado una señal, a ver, acá habíamos visto. Miren, acá está, justo la señal del dólar mexicano. ¿Ven? Si ustedes comparan, ¿ven? Ahí está la señal de venta, ahí está la señal de compra, la misma que dejamos acá en el boletín. Compra y venta, se activó la venta a los 18.1859. Y a partir de ahí, de ese precio de venta, ¿ven? El precio ha caído en total 1.325 pips. Una hermosura. ¿Mm? Si lo vemos en temporalidades más bajas, dejando la línea de precio, ahí vemos todo lo que ha caído en una temporalidad inferior. ¿Ven? O sea, bastante interesante lo que ha hecho. ¿Ven? Así van respondiendo entonces las señales. Y todas las señales se van dejando en el boletín, así que todas aquellas personas que les interese hacer la parte operativa, por supuesto, desde el boletín pueden ir siguiendo cada movimiento. ¿Sí? Acá tenemos el dólar canal, el dólar australiano dólar que todavía no ha reaccionado, es decir que las señales siguen siendo las mismas, vamos a tener compras a los 0.75667 y ventas a los 0.75206. Bien, les voy a mostrar rápidamente la fanpage. Les mostré, bueno, el sitio de New Capital, les mostré mi canal de YouTube. ¿Por qué les mostré mi canal de YouTube? Porque tengo ese video que subí el día de hoy con respecto a cómo descargar y cómo utilizar la plataforma MetaTrader 4. Para aquellos que no sepan cómo instalarla, les va a servir mucho. Y para todos aquellos que no sepan usarla también, ¿sí? Porque les doy toda la información. Bien, acá les voy a mostrar entonces mi fanpage, que se llama Trading e Inversiones. Sí, Trading e Inversiones. Les dejo el link también de la fanpage para que ingresen, me sigan, por supuesto le den me gusta. Y cualquier duda que tengan, presionan acá mensaje y me escriben. A mí me llega el mensaje. ¿Sí? Hay un montón de información, como por ejemplo, del curso de trading que empezó el lunes, ¿sí? Tengo señales de inversión que publico también, publico información sobre el mercado, bien, bastantes cositas interesantes sobre trading publico acá, publico resultados de las señales de inversión que doy, ¿sí? Y todos los eventos que ustedes tienen que estar pendientes. Y también está la fanpage de New Capital, que se llama New Capital Securities. Acá está el... A ver que se termina de cargar. También le dan me gusta. Les
copio acá el link de New Capital Securities, le dan me gusta, y acá tienen, bueno, toda la información con respecto a dónde está ubicado, teléfono, horarios, para aquellos que vivan en Miraflores, Perú, si se quieren acercar a conocer, por supuesto están las puertas abiertas. Acá está el link para solicitar adherirse al boletín, y acá siempre se publican todos los seminarios, ¿bien? Por ejemplo, miren, el próximo jueves 15 de junio, a las 20:30 horas de Perú, se va a dar un seminario cuyo tema va a ser ¿qué activos financieros se están utilizando como refugio en la actualidad? Acá tenemos el Bitcoin, el oro y los bonos. Acá tienen el link de acceso para que se registren y participen de esta charla que va a ser bastante interesante para este jueves. Así que quedan todos invitados y pueden suscribirse, guardar su lugar, reservarlo, porque las charlas son gratuitas, pero tienen cupos limitados, desde la fanpage de New Capital, ¿sí? Entonces, estos son todos nuestros medios para que nos sigan, ¿sí? Para que estén contactados con nosotros y nos hagan cualquier pregunta que deseen. ¿Bien? Bien, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ir empezando con el bloque de preguntas y respuestas. ¿Sí? Si alguien tiene preguntas, por favor, me las va revisando. En dólar franco todavía no se ha roto. Neozelandés dólar recién ha empezado a subir un poquito. La señal dio un recorrido breve de unos 20 pips, no subió mucho, pero estamos en terreno de sobrecompra. Siempre la sobrecompra es de pocos pips, y eso hay que saberlo. Bien. Y además las señales son intradiarias o de scalping, o para scalping. Bueno, como nadie tiene ninguna consulta, voy a ir explicándole un poco acerca de los servicios que proveemos. Si alguien tiene alguna consulta, por favor la escribe por chat, mientras yo voy haciendo, mostrándoles la información con respecto a los servicios. Como les decía, yo soy coach de trading, yo dicto cursos de trading para todos aquellos que quieran aprender, especializarse en este mercado, en esta profesión, que es una profesión muy, muy linda, muy interesante, y donde por supuesto van a aprender bastante, muchísimo. El curso, como les decía, empezó el día 12 de junio, ¿sí? Es decir, empezó el día lunes. Las clases son lunes, martes y miércoles, en horario de 19:30 a 20:30, horario de Perú. El curso dura 3 meses. La modalidad de las clases son en vivo, online. Ahora, ¿por qué se los muestro más allá de que el curso ya haya iniciado? Porque como todas las clases quedan grabadas, si alguno quiere ingresar, todavía está a tiempo, porque recién empezamos. ¿Qué pasaría? Yo les daría las grabaciones de la clase número 1 y la clase número 2, ¿sí? Ustedes verían la grabación y luego se suman a la clase número 3 con el resto del grupo, con el mismo nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes todavía hay alguien que quiera sumarse, hay algunos cupos, tengo pocos en realidad, debo tener 2 o 3 nada más, 2 o 3 cupos, pueden sumarse y las clases que se perdieron, no hay problema porque les paso la grabación de la clase en vivo. Así que estarían repasando exactamente la misma clase que di el día lunes y el día martes. El valor del curso es de $220 en un solo pago. O pueden hacerlo de otra forma, más flexible, 3 pagos mensuales de $80 cada uno. Vamos a dar material teórico, ejercicios prácticos, soporte 24/7 y grupo de interacción con los compañeros de estudio. Ahora, para aquellas personas que no puedan asistir a la clase por cuestiones de horarios, ¿sí? Y que deseen estudiar según sus tiempos y a su propio ritmo, pueden estudiar desde clases pregrabadas, es decir, desde videos, ¿sí? De forma a distancia. En este caso, las personas estudiarían en sus tiempos libres y pueden iniciar en cualquier momento. No hay que esperar al inicio de un curso. Si ustedes quieren empezar hoy, mañana, el mes que viene, dentro de 5 meses, lo hacen.
al tiempo lo manejan ustedes. Y en este caso es más, más económico porque el valor es de $150. ¿Sí? Bien. Estos son todos los temas del curso. Empezamos con nociones básicas. Vamos hacia análisis técnico, vemos análisis fundamental, sentimiento del mercado, vemos manejo de riesgo y de la cuenta y estrategias de trading, donde yo les enseño unas entre 10 a 11 estrategias distintas, ¿sí? O sea, todas basadas exactamente en lo mismo, pero algunas se adaptan a los scalpers, otras se adaptan a los day traders, otras a los swing traders y demás, ¿sí? Son distintas en su forma de ejecutar nada más. La estrategia es la misma, pero se ejecuta de forma distinta de acuerdo al perfil de cada uno, porque no todas las personas son iguales y no todas se adaptan a todo. Entonces, también les hago un estudio a ustedes, yo les voy analizando mientras van estudiando conmigo y me voy dando cuenta cuál es el perfil de cada uno para poder brindarles la mejor opción. Después está el servicio de Money Manager, que es un servicio que presta New Capital, que es de gestión de cartera, gestión de cuentas. Para aquella persona que desea invertir pero todavía no tiene conocimiento suficiente, abriendo una cuenta con un mínimo de $1,000, una cuenta real desde New Capital, pueden solicitar que el dinero de ustedes sea administrado por un money manager, por un administrador de cuentas. Ese money manager va a hacer las operaciones de compra o venta por ustedes. ¿Sí? Y ustedes al final del mes, del periodo, cobrarían la ganancia que se produzca en la cuenta de ustedes. ¿Bien? La ganancia o el resultado mensual que se puede llegar a obtener, por supuesto que es variable, porque es un mercado variable, pero más o menos oscila el 4%, ¿sí? Al mes. La estrategia que se utiliza es de cobertura, ¿sí? Y sobre la ganancia generada hay una comisión por el servicio prestado, que es el 30% de las ganancias que se generen. Aquellas personas que deseen obtener este servicio se van a conectar con el mail support@newcapital-medio-sec.com o a cualquiera de mis canales que les mostré para dudas y yo los puedo orientar para el proceso de apertura de cuentas. Yo o cualquier chico, cualquier agente de New Capital, ¿sí? Cualquier ejecutivo de cuenta. Después tenemos el servicio de señales de inversión, que es un servicio donde el cliente especifica qué tipo de señales quiere recibir y se le van a enviar las señales de acuerdo a lo que él decida. Si quiere forex, acciones, commodities, índices, se van a enviar señales a diario, ¿sí? Con todas las instrucciones para que ustedes abran la operación. Las señales que se envían son en 4 horas para método intradía o método scalping. ¿Bien? Los interesados en probar este servicio pueden solicitar 3 días de prueba gratis de las señales. En ese caso, durante esos 3 días van a analizar el funcionamiento y la efectividad. Y si realmente les gusta, contratan el servicio. Si no, no. Es sin obligación, por supuesto. La promoción de bienvenida a este servicio es de 3 meses a $150. ¿Sí? Y por último tenemos el servicio de coaching, que son sesiones especiales de acompañamiento a traders que ya tengan un conocimiento avanzado en el price action. Un conocimiento bien, bien, bien avanzado. O si no, que sean exalumnos míos del curso. Donde yo sepa que tienen ese conocimiento necesario, porque hacemos trading en vivo, operaciones conjuntas, asistencia en análisis, y es necesario que tengan un conocimiento bastante sólido, si no, no van a poder comprender. Y el valor va a depender de acuerdo a la cantidad de sesiones semanales. Para 3 sesiones, $80, para 5, $120. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Se entendió todo entonces lo que hemos visto hoy? Los servicios, los temas que hemos tratado, las señales que hemos brindado. ¿Sí? Cualquier duda, lo saben, se conectan conmigo o con los chicos de New Capital. ¿Sí? Recuerden suscribirse, ya anotarse para el evento del día jueves, que va a ser muy interesante, sobre el tema de los refugios.
y demás, va a estar muy bueno. Siempre todos los martes y los jueves, ya agenden, porque ya todas las semanas, siempre los mismos días, a las mismas horas, siempre tenemos este webinario que es totalmente gratuito para que ustedes puedan de a poco ir aprendiendo de lo que es el trading, ¿sí? De la mano, por supuesto, de New Capital, que es el organizador de estos eventos, ¿sí? Bueno, listo, entonces, gracias a todos los asistentes, ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta horita para explicarles, y también gracias por la participación, me gusta cuando preguntan, participan y demás. Bueno, los espero a todos el día jueves, chicos, quedan invitados al evento, que descansen, que tengan buenas noches, chao, chao.